Muy buenos días, soy el padre Marcelo y vamos a celebrar esta decimotercer domingo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición. Bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, la comunión del Espíritu Santo y la protección maternal de María estén con todos ustedes. Antes de celebrar nuestra Eucaristía, pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Decimos, oh Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Limpias la maldad del mundo. Hoy escúchanos, tú que junto estás al Padre, ten piedad, perdónanos. Gloria, gloria a Dios en el cielo, porque solo tú eres santo. Solo tú, nuestro Señor, con el Espíritu que da vida, que llena el mundo con su amor. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir siempre fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago.
Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, estaba cada vez peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves que te apretujan la gente por todas partes y pregunta quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó afuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita cum, cumi, que significa contigo hablo niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterara y les dijo que dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonadas nuestras faltas. Aleluya, 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 aleluya. El domingo pasado habíamos escuchado también una enseñanza de Jesús acerca de la fe. Cuando estaban en medio de la tormenta y él hace, le llama la atención a los discípulos y dice, ¿por qué tienen tan poca fe ustedes? ¿Por qué están asustados de lo que está pasando? Y hace callar el mar y los discípulos un poco achunchados hasta quedan como impresionado del poder que tiene Jesús, pero más que el poder de él es también el poder de la fe en él. Hoy día vemos dos episodios simultáneamente de dos mujeres, una niñita, la hija de Jairo, de 12 años, y una mujer ya adulta, seguramente anciana, que estaba sufriendo una enfermedad
de hemorragia, de sangre. Y Jesús se compadece de las dos. Y en los dos casos interceden también otras personas. Por un lado, el papá de esta niñita era un judío importante, era el jefe de la sinagoga. Seguramente le costó mucho llegar donde Jesús y tuvo que hacer un esfuerzo para vencer sus prejuicios y acercarse a Jesús. Él, como judío, jefe de la sinagoga, se acerca a Jesús, ya en última instancia, por su hija, ¿no? Es capaz de vencer estos prejuicios y ya no me queda otra que apelar a este hombre del cual he escuchado hablar. He escuchado hablar de él, de su misericordia, de su poder, de su palabra. Y venciendo la vergüenza de acercarse a Jesús, se va donde él. Y Jesús se compadece. Igual que cuando fue el centurión romano, que no era un judío, y va donde Jesús también le dice: yo voy a ir a sanarlo. Y Jesús también se impresiona de la fe de este hombre, de la humildad que tuvo para... Y en el intertanto sucede con esta mujer también, seguramente una mujer ya anciana, empobrecida, porque se había gastado toda la fortuna en remedios, en tratamientos. ¿Cómo no puede pasar a cualquiera de nosotros con una enfermedad grave? Y donde los técnicos, los médicos, los entendidos en temas de salud ya no han sido capaces de solucionar. Y todo depende de la fe. Todo depende de la fe. Sin menospreciar el mundo de la ciencia, de la técnica, del conocimiento humano, pero también supone la fe, la buena disposición. Esta mujer se acerca a Jesús y lo toca, lo siente, lo llega a tener un contacto físico con él. Y aparece como una especie de superstición, como una especie de una cosa media extraña. Pero también es importante el contacto físico. Porque expresa también que nosotros somos hechos de materia y que Jesús no es un ser extraterrestre con el cual nos comunicamos a través del pensamiento, de ondas cósmicas, no, también a través de la materia. Y a través de la palabra, a través de vernos, de tocarnos. Y por eso la liturgia tiene una forma, una vestimenta, un lenguaje, tiene un ritual que es importante, porque crea el ambiente también de cercanía a las cosas de Dios. No es que esto sane inmediatamente, no es automático, no es mecánico. También supone lo físico y lo espiritual. Y esto es importante en esta mujer. Esta mujer que se acercó a Jesús con mucha humildad y con muchos temores también, porque era una mujer impura, sangraba.
Jesús en los milagros siempre estaba acercándose a la gente impura, al leproso, al ciego, a la mujer abandonada, a los pobres. En tiempo de Jesús, personas despreciables. Y Él tiene misericordia. Tu fe te ha salvado. Ándate en paz. Y igualmente al judío de la sinagoga, que no era pobre, pero en ese momento estaba sufriendo. Y era pobre también en un sentido moral, en un sentido espiritual. Se había empobrecido en el dolor. Y llama la atención que Jesús tiene esa preocupación inmediata por esta niñita, le dice, denle de comer. Es decir, él no solamente se preocupa de que viva y que se sane, sino que viva bien, que se sane para seguir viviendo y ser testimonio de este amor de Dios por cada uno de nosotros. A Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí van a ir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos en común nuestra oración por todas nuestras intenciones espirituales que tenemos en el corazón, queremos compartirla, especialmente por nuestro país, nuestra patria, por todas las personas que se han encomendado en la oración, amigos, por todos los que están padeciendo también las consecuencias de la pandemia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. Que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, con de tu santidad. Traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Traigo junto al pan y este vino el dolor de las almas que no saben de ti, también las intenciones de tantos, para que los bendigas y les des tu pan. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo,
pan y vino al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad. Tomad, Señor, y recibid. Bendito sea, Señor, del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos tu infinita bondad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con todos los ángeles y los santos te lo vamos cantando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, el cielo y la tierra, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios del universo, el cielo y la tierra, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la última cena, tomó el cáliz, dando gracias y te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has elegido para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza en la resurrección, de todos nuestros seres queridos, nuestros padres, hermanos, abuelos, amigos, fallecidos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y todos los santos,
Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, porque vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bendice, alma mía, al Señor y todo mi ser, a su santo nombre. Salmo 102. Oremos, hermanos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, para que, unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo. Les deseo a todos un feliz día domingo. Vamos en la paz y la alegría del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Junto a ti, María, como niño quiero ser. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.